Esto es Cora el Consumidor y como habíamos anunciado nos acompaña el doctor Eduardo Gotró de WIN, quien es neumólogo y con él vamos a tratar el tema de hoy, la gripe, la famosa gripe que hoy día está azotando fuertemente al pueblo dominicano. Un placer, doctor. ¿Cómo está, Pablo? Un honor tenerlo por aquí en el programa. Gracias, gracias. Doctor, ¿qué es la gripe, doctor? La gente, hay mucha confusión con la gripe en sí, con lo que es la gripe. Yo quisiera que usted nos ilustrara un poquito con eso. Mira, primero decirte, Pablo, que gracias por invitarme una vez más a tu programa. Ya un programa que yo voy pasando de generación a generación. Así es, así es. Comencé con Doña Altagracia. Sí. La gripe no es más que la influenza humana. Nosotros conocimos muy bien sobre la influenza cuando hablamos, cuando se escuchó hablar de influenza aviar, de influenza porcina, sí, o gripe porcina. Pues la influenza humana es la gripe, sí, que es la más conocida, afecta al hombre desde tiempos ancestrales, se debe a virus. Hay tres grandes tipos de virus, A, B y C. Sí. Y hay muchos subtipos de esos virus, o sea, los virus son unos microbios pequeñitos que están formados por material genético, sí, generalmente ARN, y en los virus de la gripe hay varios serotipos, o sea, hay varios grupos o subgrupos de acuerdo a tipos genéticos, okay, específicamente. Entonces, eso es la gripe. Ese virus, sí, cual que sea, produce una afección principalmente de la vía respiratoria. Entra por la vía respiratoria, okay, y afecta principalmente la vía respiratoria, pero sus efectos, que a veces son devastadores, son sistémicos. Afectan todo el organismo. Sí. O sea, hay fiebre, hay malestar general, hay dolor en los huesos, dolor en las coyunturas, sí, y puede haber incluso complicaciones que pueden dar al traste con la vida. Yeah. Vamos a decirlo claro, que pueden causar la muerte. Así es. Principalmente en los extremos de la vida, okay, en los niños y en los ancianos, o en el otro grupo de pacientes, no importa la edad, que estén debilitados, pacientes que tengan inmunodeficiencia, que sean crónicamente enfermos, uh-huh, un diabético, una persona, un cardiópata, una persona, un neumópata, yeah, o una persona que tenga desnutrición, por ejemplo. Nosotros, doctor, siempre hacemos encuestas. En esta ocasión salimos a la calle también a preguntarle a las personas para que usted vea qué piensa el dominicano, de qué provoca la gripe o la influenza. Vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto a este tema. ¿Qué provoca la gripe? El polvo, el frío, la humedad, el agua lluvia. Bueno, en este país, como es tan tropical, la lluvia, el cambio de temperatura, que siempre hay mucho calor, mucho frío. Bueno, a mí me lo produce. Cuando yo estoy lavando y veo con cloro, me hace mucho daño. ¿Y cuando me mojo? Muchas veces son la contaminación de los aires, de la tierra, el agua también lloviendo, cuando el clima cambia y mucha impureza cae en las calles. El cambio de clima, la humedad, el clima y la contaminación. A veces cuando existen muchos brotes de epidemia, cuando llueve mucho, que los ríos bajan y arrastran muchos escombros. A mi juicio, los cambios bruscos de la temperatura, la contaminación ambiental, el polvo, las basuras, etcétera. Doctor, ¿qué le pareció? ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? Número uno, reconocer el ingenio popular o la sabiduría popular, pero aclarar que todos los ciudadanos se refirieron ahí a cuadros exacerbados desde el punto de vista de la rinitis por los factores ambientales. Hay una gran confusión. Por eso es que, aunque la gripe es un tema aparentemente sencillo, nunca, como especialista de vía respiratoria, me voy a cansar de hablar a nivel público, de predicar de lo que es la gripe. Todos los cuadros que ellos mencionaron ahí son las causas que provocan una exacerbación de rinitis,
de la famosa pituita, como antes le llamaban los abuelos nuestros. Sí, la pituita famosa. Ajá. Entonces, ¿cuál es la confusión? Que la rinitis causa un cuadro muy parecido, pero no es gripe, porque no hay fiebre, no hay malestar general, no hay ese dolor en los huesos, en las coyunturas. ¿Es alérgico la rinitis? Sí, la rinitis es una alergia y es irritativa. Yeah. Además, la rinitis también envuelve lo que antes llamábamos resfriado. Okay. Entonces, todas esas causas que ellos mencionaron ahí, exacerban la rinitis, o sea, como los detergentes, los olores, los cambios de clima, el polvo, todo eso. Okay. Ahora bien, ¿por qué viene la confusión? Porque la gripe causa en sí una rinitis viral acompañada de todos los otros síntomas. Okay. Y el cuadro cardinal, el cuadro más importante de la gripe es la parte rinítica, pero una rinitis viral aguda, que es distinta. Por ejemplo, cuando las personas del cuadro rinítico... José Montero, ¿realmente la rinitis se cura? No. No se cura. La rinitis se trata, se controla con cambio de vida y con tratamiento, pero no se cura. Bolívar, dice si la vacuna de la gripe es útil, la vacuna para la gripe. La vacuna de la gripe, Bolívar, está en cuestionamiento cada vez más. Primero se ha demostrado, una última investigación que me mandaron hace unos días, que no tiene la protección, como se creía, de hasta un 90% de la población. Sí. Es menor, es hasta un 59% de la población que es cubierta. Sí. Segundo, se cuestiona la efectividad de la vacuna de la gripe. Por eso es que cada vez se critica más esas recomendaciones de amplia vacunación en la población, mucho más en poblaciones como la nuestra, donde no hay un cambio de clima tan importante y donde no hay tanto riesgo de muerte en ancianos o en niños como hay en países de clima muy frío. Muy bien, doctor, dice aquí, cuando tomo una ducha, sea con cualquier tipo de agua, yo no sabía que había varios tipos de agua, pero no, bueno. No, caliente, frío. Ah, bueno, cualquier la temperatura, entonces, al salir la cara y la espalda se me ponen roja y me salen ronchas. ¿Cómo es esto durar mucho? ¿Será algún tipo de alergia? Sí, puede ser una alergia vascular, o sea, una manifestación vascular de una alergia dermatológica y debe ir a un dermatólogo. Yo creo que vamos a tener que tratar el tema de la sinusitis en algún momento, la rinitis también, porque la mayoría de las preguntas son basadas en eso. Por ejemplo, me pregunta Juana Eloisa, a mí me da como una pituita y me duele mucho la cabeza, después me da lagrimeos y un dolor en el cuello con todo el cuerpo. ¿Si esto es gripe o es que tengo que hacer... ¿O qué tengo que hacer? Ella tiene una rinoconjuntivitis. Sí. La rinoconjuntivitis es parte del cuadro de las alergias respiratorias altas. Okay. Y por último, doctor, en los niños, quiero contestar varias preguntas para niños. Los niños que tienen rinitis, tienen sinusitis, que son tienen asma, ¿qué usted le puede recomendar? ¿Qué deben hacer? Sí, primero varias cosas, obviamente. Primero que sean evaluados adecuadamente y se le instale el tratamiento que deben hacer. Segundo, que las madres, que los padres tomen las medidas de lugar en la casa, en el sitio de estudio y en el sitio de juego del niño. Porque generalmente estamos exponiendo a los niños a muchas agresiones respiratorias. Así es. Desde los detergentes, los ambientadores, los olores químicos de la casa, que están causando estragos en ese tipo etario de población. Muy bien. Doctor, hay que tomar mucha agua también. Agua Planeta Azul llega a todas las partes necesarias del cuerpo porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural ideal para su salud. Nosotros compartimos con nuestros invitados siempre del agua, y qué mejor agua que el Agua Planeta Azul, doctor. Y más doctor. Luego esa tanda de preguntas. Así es, doctor. Salud. Recordar también que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos, que les garantiza su retiro. Doctor, tenemos que irnos. ¿Usted quería comentarnos sí, algo? Sí, quiero que le haga llegar a doña Altagracia este libro, mi primer libro publicado, es de poesía. Muy bien. Y que el público sepa que está por lo menos en la librería Tesaurus y en la librería Cuesta, aquí en Santo Domingo y en Santiago, y en otras pequeñas librerías cristianas. Muy bien. Susurros de la Luz. Muchísimas gracias. Es un tratamiento, una medicación para el alma. Doctor, ¿dónde está ubicado su consultorio? En Avenida Sabana Larga, 123, en el centro de
en ginecología, obstetricia y especialidades. Doctor, un placer tenerlo por aquí en el Igual. Programa. A continuación, después de la pausa, ya los doctores Mañón están por aquí para que a darnos también sus orientaciones con respecto a este tema visto desde los ojos de los naturistas. Regresamos después de la pausa.